4th of February, 1992. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. That day, Venezuelans saw for the first time a figure whose presence they would get used to in the following two decades. A soldier who appeared before the TV cameras to announce that an attempt to overthrow the unpopular government of President Carlos Andreas Perez had failed. A stranger whose name would change the history of the lives of millions of people. Hugo Rafael Chavez Frias, a soldier, was born in 1954 in the town of Sabaneta in Barinas State, Venezuela. He came from a working-class family and was the second of six children. When he finished his primary and secondary education, he decided to follow a military career. He graduated in 1975 from the Military Academy in Venezuela. He also had a degree in military arts and sciences. And during his military career, he occupied several command posts. When he led a rebellion against the government in 1992, he was the commander of a battalion of paratroopers. Lieutenant Colonel Hugo Chavez was from a generation of nationalist officers who echoed people's unhappiness with the government of Social Democrat Carlos Andreas Perez. Since the mid-80s, Venezuela was going through a serious economic crisis, accentuated by the neoliberal policies implemented by the government of Perez and ordered by the International Monetary Fund. People did not stand the situation for long. On 27 and 28th of February 1989, there were serious riots in Caracas and the main cities of Venezuela. The violence left a toll of more than 300 people dead due to the harsh repression perpetrated by the security forces. This event was baptized with the name of Caracazo and became one of the triggers for the rebellion that Hugo Chavez and others would start 3 years later. Ten battalions and more than 1,000 soldiers, members of the Revolutionary Bolivarian 200 movement, decided to overthrow Carlos Andreas Perez. Chavez and three other officers planned to take the major cities of Venezuela. For Chavez, this decision would change his life forever. Y era 1992. Y después de un camino medio largo ya, me tocó lo mío. Me tocó igual una madrugada llegarle a la mujer, a la negra Nancy, a decirle, negra, me voy. No sé si vuelva. The capture of Caracas failed, but Chavez did not give up. And in the final plea for his comrades to lay down their weapons, he simply admitted that the defeat was, for all intents and purposes, temporary. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo
la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Y el guerrero sin camisa, el pueblo que combatió, vio frustrada su esperanza de cambiar la situación y la miseria, compadre. Igualita se quedó, la tierra quedó en las manos del que nunca la sudó. Cuando el presidente dijo, y esto lo, hay que entenderlo, cuando dijo por ahora, en ese momento, y asumió la responsabilidad, en ese momento yo dije, este va a ser el próximo presidente del país. Porque fue el único que en este momento histórico, como estaba Venezuela además, y que él asumiera la responsabilidad, y dijo un por ahora, el hecho de asumir la responsabilidad lo convirtió en un líder. Y él aprovechó, una persona que supo aprovechar todos los momentos. Un gran líder, un gran líder. Entonces sale ese grupo de militares, no sabíamos a qué, pero algo iba a pasar, o sea, uno le quedó la expectativa. Pero cuando en la mañana ese hombre dijo, por ahora, pues eso nos dio una esperanza, nos dio un... Y además, analizándolo un poquito más después en frío, dijo dos cosas importantes. Primero dijo, yo me responsabilizo, que en este país nadie se responsabilizaba de nada. Segundo, dijo, ustedes lo hicieron muy bien por allá, nosotros no pudimos. De una población que despertó y tomó conciencia... Chavez was sent to the San Carlos barracks and then to the prison of San Francisco de Yar in the state of Miranda. The attempted coup of February was, in reality, the baptism of political fire for the young officer, who behind bars did not abandon the rabble-rousing speeches that always characterized his public life. Este movimiento va a derribar las estructuras carcomidas y podridas de este sistema que nos ha llevado, que tiene, bueno, el récord histórico y permanecerá ese récord durante siglos y siglos de haber llevado a un país con grandes recursos humanos y grandes recursos naturales a esta situación catastrófica en la cual estamos. After he was pardoned in March 1994 by his successor of Perez, President Rafael Caldera, Chavez devoted himself to politics. His compatriots were fed up with a stagnant system, one in which the members of Democratic Action Party and the Christian Social of Copay Party shared the power as if it belonged to them. Chavez then decided to found the Fifth Republic movement, under whose banners he took part in the electoral campaign for the presidential election of 1998. En 1998, la Venezuela de ese momento era una Venezuela con una, digamos, con una carga de pobreza impresionante. Aquí teníamos un nivel de pobreza cerca del 80%, era impresionante eso. Teníamos la pobreza extrema en Venezuela, que pasaba, se llegaba cerca del 30%. Pobreza extrema quiere decir personas que a veces no comen en el día. Creo que Hugo Chávez ha traído a la política la conciencia del ciudadano común y eso ha sido un aporte inconmensurable para lo que es el desarrollo del país. Y la aceptación del modelo socialista, la aceptación del modelo de la política social y sobre todo de rechazo al modelo capitalista neoliberal ha evolucionado de una forma que casi nadie lo hubiese podido pronosticar. Chavez traveled to every corner of Venezuela, questioning the current system and promising a better country for his compatriots. Y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todo como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. Compatriotas, no tenemos otro recurso sino luchar a brazo partido para abrir el camino que estos niños que andan por allí, mucho más jóvenes que nosotros, deben transitar para tener una patria libre. Nosotros hoy, lamentablemente, tenemos que decirlo, no tenemos patria libre. La patria la violaron, la patria la mancillaron, la patria la acabaron, tanto corrupto y tanto traidor. Yo voy a ir a Miraflores para convocar el poder constituyente del pueblo venezolano y para comenzar la transformación integral del modelo político. After such an intense campaign in 1998, voters decided to give him their vote of confidence
And for the first time in many years, a candidate who had challenged a political and social system in sharp decline defeated it in the polls in a landslide. Hoy ha quedado demostrado ante el mundo entero qué grande es el pueblo de Simón Bolívar. Hugo Rafael Chávez Frías. At his inauguration, he made his intentions clear. Chávez did not want to sit in the presidential chair to follow the same policies of his predecessors, but to change things, starting with the Constitution. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Chávez did not waste any time. And in April 1999, a few months after his inauguration, he convened a constituent assembly that discussed, drafted, and sanctioned the new constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela. The reforms that he introduced in Venezuela went beyond the renaming of the country or a new constitution. Chávez introduced reforms of social character, creating community support projects. But not everything was rosy. The enemies of Chávez and the revolutionary project, supported by the private media, began a campaign that sought to discredit and criminalize the government. The climax of this organized campaign against Chávez happened on the 11th of April 2002. An alliance of businessmen and trade unions, joined by the church hierarchy, disgruntled army officers and the media, organized a coup d'etat. Chávez was arrested and sent to the island La Ochila in the Caribbean Sea, where he was detained for several hours. De sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Thousands of supporters of the deposed president, mostly inhabitants of the poor neighborhoods of the capital, took to the streets to protest against the new regime. A crowd surrounded the presidential palace. At the same time, members of the presidential guard, loyal to Chávez, took control of the presidential palace, isolating the conspirators. The businessman Pedro Carmona, who had been appointed president, and his cabinet fled. Chávez was rescued that night and returned to Caracas in a helicopter. He was welcomed by a crowd that had been waiting until the early hours of the morning. Quiero hacer un llamado, y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy, 14 de abril. Todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversenme, yo no puedo. Trataré de hacerlos cambiar, ojalá.
pero ustedes no pueden adversar esta constitución. ¿Saben qué? Lo único es que jamás me imaginé que regresaríamos tan rapidito. Attempts by the opposition to get rid of Hugo Chavez did not end with the coup of April 2002. In 2004, the opposition collected a sufficient number of signatures to call for a recall referendum to ask the Venezuelans if they wanted the presidency of the republic to become vacant. The referendum was held on August 15 of that year. Chavez supporters were clear against whom the confrontation was. Yo me imagino, y no quiero pensarlo, que parece que la guerra es de rico contra pobre, que los ricos como que no quisieran que nosotros surgiéramos, que nosotros no estudiáramos. Y de hecho, no quieren que nosotros participemos en ningún tipo de actividades sociales. Y eso nos duele. Chavez won. Almost 60% of Venezuelans said no to his sacking. Han vencido al fascismo y se han venido con nosotros al camino democrático, al camino constitucional. Para mí esa es la gran victoria de los venezolanos y venezolanas de la oposición. Para ellos, nuestro respeto y ojalá que asuman esto como una victoria y no como una derrota. ¡Hay una victoria nacional! In spite of this, Chavez's plea was not accepted by his opponents. In December 2005, there were parliamentary elections. The opposition decided not to participate in the process. The Fifth Republic movement and its allies won an absolute majority in the parliament. This allowed Chavez to strengthen his mandate and deepen the reforms that had been planned from his first election. That year, Chavez proclaimed the socialism of the 21st century. The government strengthened the social missions designed to support projects in literacy, health, and employment for the poorest in society. Yo los estoy convocando a que construyamos el socialismo. Lo construyamos desde abajo. Nuestro modelo socialista. During his presidency, Chavez always showed personal charisma. Simple and direct, he shattered the protocols. Those who got to know him admired the simplicity of his style and the informality of his behavior. The comandante always listened, and the personal interest he showed to those who spoke with him was genuine. Él era una persona que todo le gustaba escuchar. Y él, antes de tomar una decisión, él pedía muchas opiniones. Cuando se reunía con el comando, le preguntaba a todos. Y él te escuchaba realmente. Además que es una persona que cuando te saludaba y te preguntaba por ti, por tu familia, por todo de verdad. Tú sentías que interesado en tu bienestar y en tu familia. Y siempre fue así. ¡Viejo! ¿Cómo estás tú? Hola, muchachos. ¿Y los hijos? ¿Cómo están los hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Sí, ¿viven por aquí? Chavez's relationship with children was close and warm. He was aware of his own poor childhood. And in every encounter with children, Chavez gave examples of warmth, unusual in a head of state. And the children seemed to understand such tenderness. Many clung to the presidente as if they didn't want him to go. Y en medio del acto se le acerca un niño. El comandante Chávez, como siempre, pide que el niño se acerque y él se sienta con él al frente de la tarima, que estaba directamente enfrente mío. Yo tuve esa oportunidad y le pregunta qué está comiendo el niño. Y entonces él le dice que estaba comiendo galletas, un niño como de 3 años. Y Chávez le dice, dame galletas. Y el niño se la saca de la boca y se la mete en la boca al comandante Chávez. Y bueno, eso tiene tanta, pero tanta potencia, y Chávez se emocionó tanto en ese momento
que, bueno, yo creo que esa es una anécdota que dice muchísimo de lo que es la generosidad que implicaba y el tipo de relación de amor que efectivamente nos enseñó a tener. Chavez expressed that affection on more than one occasion with families who were not his, but whose welfare he was interested in as if they were his own blood. Epa, estaba preguntando por ti, viejo. ¿Cómo está la familia? Bueno, muchos recuerdos y el mismo compromiso de siempre. Mi madre, una fortaleza siempre. Mi madre, ella es llena de amor, trabajadora incansable, también maestra. Sobre todo ella alfabetizaba. Se dedicó a la educación de adultos. Y hasta me gustaba mucho ayudarla en eso. Yo participé junto a mi madre en la alfabetización por allá por los años 60. From a young age, Hugo Chavez showed his passion for the Venezuelan cultural legacy. He was an amateur singer. From his time as an army officer, he showed his deep knowledge of the musical heritage of his country. His public life was not limited to speeches or slogans. It was also full of songs. Manantial de sentimientos, manantial de sentimientos, de mi apure florecito. No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Chávez. Como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó Bolívar. Por aquí vestido de humo Valentín, mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre entre sí. Como el relincho en el alba, como el casco en el estero. Como el grito del centauro allá. En las queseras del medio hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas. ¡Que viva Chávez! En alguna ocasión nos llamó por teléfono porque nosotros le mandamos un libro, mi esposo Isidoro y yo, y tuvo la gentileza de llamarnos a agradecer el libro. Yo creía que era mi esposo vacilándome y le dije que no fuera gafo. Resulta que era el presidente Chávez y hablamos casi 20 minutos. Bueno, él conocía el programa que nosotros hacemos y le gustaba y para nosotros fue un gran apoyo que él fuera el primer promotor del libro, el primer librero mediático a través de los medios, porque nos sentíamos reconocidos, nos sentíamos entendidos y nos sentíamos muy acompañados. Chávez siempre hablaba de la cultura como la herramienta de resurrección de los pueblos. El poder identificarnos, el saber quiénes éramos, quiénes somos y para dónde vamos. Gracias a esa inspiración y al entendimiento que no hay revolución sin cultura, Chávez pudo darle el valor de revolucionar en la cultura que estaba secuestrada y elitesca y darle el puesto de transformación de los pueblos. But the interest of the Comandante was not confined to music, poetry or literature. On more than one occasion, he spoke about, promoted, and commented on sporting issues, and in particular, baseball. In a speech, Chavez once said that it was one of his wishes when he was young to become a baseball player. El sueño mío, en lo personal, cuando entré a la academia militar aquel día, no era ni siquiera ser militar. Ustedes saben porque yo lo he dicho en algunas entrevistas. Yo me vine a la academia militar solo para buscar el camino hacia el centro del país, porque mi sueño era ser pelotero profesional. Yo quería ser como el Látigo Chávez. Undoubtedly, the main vehicle of communication of Chavez was Alo Presidente, a long Sunday program led and starred by the president. No hay programa más visto en Venezuela. No hay programa más oído en Venezuela. No hay programa más largo en Venezuela. Todos los días que hacer programa.
On A Lo Presidente, Chavez gave orders, sang songs, talked to the people, congratulated farmers, and told ministers off. ¿Qué nos falta? Un poquito de voluntad política, de resolución. ¿Cómo es que tú permites esto? ¿Cómo es? Explícame, a ver. Explícale al país por qué. Ciertamente, comandante, en la agenda de la institución... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tendré yo que venirme yo mismo a tomar estas tierras? No, comandante. ¿Cómo hacemos? No hay ejército. ¿Dónde está el ejército aquí? ¿Dónde está la alcaldía aquí y las autoridades? ¿Dónde está la gobernación? ¿Dónde está el Instituto de Tierra Regional? ¿Dónde están ustedes, pues? No hay nada aquí. Soy yo el que debo venir aquí a tomar la tierra y a dársela a los productores que de verdad quieran trabajar. It was a spontaneous and open program that reflected the informality with which the president treated everyone, which did not mean that he was not serious when he ran the country. Las mejores del mundo. ¿Ya la probaron? Tienen que tomar conciencia el general y el soldado, el obrero de la fábrica y todo el campesinado. Que vivan nuestros hijos y nuestras hijas. ¡Que viva Venezuela! Chávez se metió en la cotidianidad de todas y todos los venezolanos. Es decir, no hace falta que algunas de, y algunos de nosotros haya compartido una mesa de trabajo con él para decirte cómo exactamente es el comandante, porque se metió en la casa de uno. Chávez es una persona ante la cual no se podía uno mantenerse indiferente. Su sola presencia, su mirada, es decir, él mismo emanaba una energía que es inexplicable. Y eso lo sentía todo el que se acercaba a él. Pude comprobar fehacientemente cómo personas que venían hasta incrédulas sobre lo que estaba pasando en Venezuela y que tenían hasta una imagen negativa del presidente, construida por supuesto por los medios de comunicación, al estar en presencia del presidente Chávez, cambiaban totalmente su manera de pensar. Hugo Chavez did not confine his message to the borders of Venezuela, but since he was first elected in 1998, he sought to reach the rest of Latin America. The emergence of left-wing governments in Ecuador, Bolivia, and Nicaragua allowed the Venezuelan president to ally himself with forces with similar policies. His closeness to the then Brazilian president Lula da Silva and his close friendship with the government of Néstor Kirchner and his successor, Cristina Fernández in Argentina, gave Chavez a continental dimension. ¡Qué algarabía! ¡Que vivan los pueblos de la América Latina y el Caribe! ¡Que viva la Argentina! Nosotros fuimos a parar el ALCA a Mar del Plata con el ALBA. Hicimos el tren hacia Mar del Plata. Él habló en la cancha de Mar del Plata y empezó a llover. Y él dijo que dijéramos unas palabras, sopláramos tres veces para el cielo para que deje de llover. E hicimos todo lo que dijo él y a los 10 minutos salió el sol. Ya se va el agua. Me dijo nuestra amiga Blanca Choncoso que había que soplar tres veces para que el agua se vaya. Hay que soplar hacia arriba tres veces. Y se va el agua. La Argentina es digna. Echemos a un... Acá la Argentina estaba en default. El único que nos prestó 12 mil millones de dólares que compró en título fue Chávez, cuando nadie nos prestaba un peso en ningún lugar del mundo. Chávez reabrió los astilleros Río Santiago. Chávez reabrió la principal fábrica láctea de la Argentina, que es Sancor. Digo, Chávez hizo cosas muy importantes aquí. Yo fui uno de los pocos que, 100 compañeros que pudimos estar en el entierro de Néstor Kirchner en el extremo sur, en la Patagonia argentina. El único presidente latinoamericano que se mantuvo al lado de Cristina hasta el último momento fue Hugo Chávez.
Nunca nos vamos a olvidar de eso. For many, the integration bodies that exist today in Latin America, such as the Bolivarian Alliance for the Americas, ALBA, the Union of South American Nations, or the Community of States of Latin America and the Caribbean, are, in large part, the regional legacy of Hugo Chavez. Esa prédica constante a la unión, a la unión, a la unión, que es una prédica que viene de muy lejos, que viene ya de Miranda, de Bolívar, de Sucre, pero que a la que Chávez le va a dar concreción real a través de ALBA, de UNASUR, de CELAC, y a eso se dedicó Chávez de una manera brillante. A partir de eso, se abrió de verdad para otros pueblos en otras latitudes la posibilidad de construir una unidad semejante, porque solo juntos es que podremos derrotar al gran enemigo. Chávez toured Latin America. And even when he advocated Latin American unity, a large part of his efforts went to friendly countries with whose governments there were deep ideological ties. This is the case of Bolivia and Ecuador, where their presidents, Evo Morales and Rafael Correa, stormed to the political arena, as well as Chavez, to break the existing political models. Ha generado una referencia de integración o de unidad regional en Latinoamérica y ha hecho que el mundo, el resto del mundo, los países de África, los países árabes, los países de Asia, los países europeos, Norteamérica, etcétera, nos ven con unos ojos diferentes, con mayor atención, con mayor cuidado. Chavez contributed, among other things, to the release of several hostages held by the rebels of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the FARC, and urged the guerrillas to sit down to discuss a peace process with the Colombian government. Former Colombian Senator Piedad Córdova also recalls that Chavez did not only contribute to the great project of the Latin American integration, but also to peace in her country. Significó y transformó muchas cosas en mi vida porque realmente lo que trabajamos, lo que luchamos, lo que logramos hacer en sus momentos por las liberaciones son hoy el resultado precisamente de ese esfuerzo, la mesa de trabajo por la paz en Colombia, en La Habana. Hugo Chávez para mí es tal vez el ser más excepcional que yo he conocido en los últimos tiempos. At the same time, Chávez saw Cuba as a great example. Un abrazo revolucionario a Fidel. Aquí está tomando nota, muy disciplinado. In addition, he extended the hand of friendship to the Cubans and established several agreements of mutual support with the island, which included the supply of cheap oil to Cuba and the contribution of Cuban professionals in various projects in Venezuela. His close relationship with Fidel Castro was always one of his most beloved treasures. Y Cuba es tuya, y es de todos. Muy bonito. His friendship with Cuba, the existence of allied governments, and his anti-imperialistic attitude contributed to a climate of hostility from the United States. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras, a Mr. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! During his speech to the UN General Assembly on 20th of September 2006, Chavez showed once again his anti-imperialistic rhetoric, calling the then President of the United States, George W. Bush, the devil. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. El presidente Chávez elaboró
el socialismo del siglo XXI después del fracaso del socialismo en la Unión Soviética y en otros países socialistas. Chavez found in Russia a great ally in his efforts to consolidate the socialist project at an international level. His friendly relationship with the president Vladimir Putin contributed to the establishment of joint ventures by the two countries. The other great ally was China, which also played an important role during the government of Hugo Chavez. China took part in several projects in Venezuela. The most notorious was the launch in 2008 of the first Venezuelan satellite into space, built and launched from China, under the name Simón Bolívar. 5, 4, 3, 2, 1, ignición. Satélite venezolano Simón Bolívar. And when the West insisted on imposing sanctions on Iran, Chavez opened the doors of Latin America to its president, Mahmoud Ahmadinejad. The Iranian president recognized on more than one occasion that gesture of openness. Chavez is شخص یا یک جسم است. Chavez no es una persona, digamos física. یه فرهنگ. Es una cultura. یک راه. Es un camino, sendero. یک برنامه برای نجات انسان. Es un plan. Es un plan para salvar la humanidad. Un corazón repleto, lleno de amor hacia el prójimo. During his government, Chavez consolidates his country's relation with Lebanon. In 2006, he called back the Venezuelan ambassador in Tel Aviv as a protest for the attacks of Israel in Lebanon and the Gaza Strip. Los pueblos árabes tienen derecho a resistir. De hecho, nosotros desde aquí, bueno, muy indignados por este atropello, lo que hacemos es exigir a nombre del pueblo venezolano que cese la agresión, que Israel se retire del territorio soberano del Líbano y que le permita a los pueblos árabes, palestinos, libaneses, vivir en paz. During his relatively brief political career, Hugo Chavez fought many battles. He had managed to overcome outdated policies in Venezuela, gave space to those social groups that were marginalized, consolidated the idea of Latin American integration, and established alliances with countries around the world to combat the interventionism of the United States in the region. But in 2011, he began a decisive battle, the most important of his life. Que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. In May 2011, the office of the presidency announced that Chavez was suffering with a problem with his knee. Chavez had made several tours in neighboring countries, and one could tell that he walked with difficulty. In June, he was allowed to travel to Cuba to receive treatment for a pelvic problem. On the 30th of that month, the president himself announced that doctors had removed a cancerous tumor during his stay in Havana. Chavez appeared to have recovered throughout 2011, but in February 2012, the year in which the Venezuelan president was going to stand for re-election in the electoral process scheduled for October, he announced that he had suffered a relapse. Se ha detectado una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año. Throughout 2012, Chavez traveled on several occasions to Cuba to undergo a series of operations designed to combat the cancer. Con esa fe infinita me marcho. Físicamente, en pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo. Y espero en pocas semanas estar echando la partida de pelota que nos deben allá en Fuerte Tiuna y de nuevo estar recorriendo las calles queridas de la patria, los campos queridos de Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta!
hasta la victoria siempre. ¿Cómo te gustaría morir? No me gustaría morir. Vivir, vivir viviendo. In spite of being aware of the seriousness of his illness, once more, as he did on previous occasions, Chavez embarked on a grueling campaign for the presidential elections that were brought forward to that October. And, as it happened on three previous occasions, neither the disease nor the rigorous treatment to which he was subjected prevented Chavez from achieving a new victory. 54% of Venezuelans continued to support his revolutionary option. En esta contienda por la presidencia de la República, a Hugo Chávez Frías. ¡Este triunfo a la juventud venezolana! Despite this victory, the president was aware that his health was deteriorating, and on December 8th, he gave a speech whose content was rather like a request to his people. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Chavez did not appear again in front of the Venezuelan public, which was accustomed to an eloquent and extroverted president. And not even the publication of photos of the president with his daughters helped to quell the concerns of his compatriots. On 11th of February 2013, the government announced the president's return from Cuba. Chavez was admitted immediately to the military hospital in Caracas. On March the 5th, Caracas awoke under a thick layer of clouds. In the afternoon, Venezuela heard from the vice president, Nicolas Maduro, a terrible piece of news, something that no one wanted to hear. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez, president of the Bolivarian Republic of Venezuela, died as a result of the cancer he suffered. For many, it is impossible not to remember that fateful day. Yo la presentí cuando cayó el monzón, ese, la lluvia repentina. Yo dije, aquí. Y el día para mí estaba extrañísimo. Yo lo presentí. Yo dije, aquí es una señal, el comandante se fue. Así, yo lo presentí, yo sabía ya, el comandante se fue. Y bueno, fue un momento muy doloroso, porque estábamos el equipo de cultura de Chávez allí reunido. Y aunque nos esperábamos una mala noticia, no nos esperábamos. Definitivamente no nos esperábamos esa noticia. La verdad fue que me derrumbé, porque yo no pensaba que el presidente se iba a morir. Fue tal vez... El dolor que sentí fue tan grande como cuando se murió mi papá, tan duro, tan fuerte, tan doloroso. Sí. Todavía me niego a pensar que realmente se murió. Y sientes un dolor que, bueno, todavía hoy... Es difícil. Pero tenemos que seguir. Ya es hijo de su honra.
Que se callen los redobles en todos los campanarios. In Caracas, the funeral chapel was installed and the government organized a state funeral worthy of a great public figure of history. The Venezuelan people and people from all parts of the world queued endlessly under the harsh sun to pay tribute to their president. Para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de regular ni de vivir de leyenda. Usted, comandante, reivindicó a mucha gente humilde de su país, su pueblo. Por eso, comandante, le estaremos eternamente agradecidos. Arpa. Marinas, marinas, yo me voy para marinas. Tengo tabaco de nuevo para mascar. Una botella de aguardiente para el camino y una muchacha que me la pienso robar. El sillo, el potro, potro alazán, el hijo del ruso. Hugo Chavez's funeral was attended by 30 heads of state and government, and many of them used this sad occasion to value Chavez's contribution to his country's political life, as well as his contribution to regional integration. Todos somos Chávez, pero somos juntos, atomizados de a uno, imposible, y tienen un compromiso con la unidad, con la paz, con el trabajo. Sí, como es un momento de mucha tristeza en honor al presidente Hugo Chávez, debe ser también un momento de mucha esperanza y de mucha firmeza. Hoy más que nunca, ni un solo paso atrás, Venezuela querida. Hermano Hugo Chávez Frías nos ha dejado una tarea, un mandato que es sagrado: la revolución para la liberación, la revolución para la integración, la revolución para recuperar nuestros recursos naturales. El mejor homenaje que podemos hacer como latinoamericanos es seguir los pasos del hermano compañero Hugo Chávez Frías. A recordarlo con alegría. A recordarlo y hacer que siga viviendo con lucha, con fuerza, con humildad, con amor. Chávez, hasta la vida siempre. Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si viviremos y venceremos. Chávez, corazón del pueblo. Lo que quiera patria, seguimos con Chávez. ¡Que viva Chávez! La tristeza de mi pueblo será convertido en fuerza pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Y que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. Estamos muy tristes, pero estamos felices de haber pertenecido a esta era, pues, porque el comandante fue un hombre muy bueno, que ayudó a la gente, le ayudó de corazón. Fue un hombre humilde que nunca quiso nada para él. Él lo quiso todo para los demás.
por el hombre que no fue un hombre ni fue un líder. Fue la patria hecha pueblo, no fue el corazón de la patria, fue el espíritu, el alma y el sentir de este pueblo. Chávez va a estar y perdurará por siempre dentro de la conciencia de todos los hombres buenos del mundo. Chávez para mí es un padre, un presidente honesto que le dio al pueblo lo que realmente necesitaba. Chávez es el mejor presidente que ha tenido Venezuela y por eso tenemos que seguir apoyando la revolución bolivariana. Bueno, camarada, humildemente, vamos a prestar colaboración. No hay paso ni en moto ni en carro. Nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías enseñó a este pueblo, le abrió los ojos para que estuviéramos pendientes y cuidáramos lo nuestro, para aquellas personas que siempre han sido apartadas y nunca recibían nada de nuestra riqueza. The death of Hugo Chavez moves us to reflect. And as we look back to review his life and his deeds, there are those who are ready to divide history in two parts. Y evidentemente que Chávez, para la historia venezolana, hay un antes y un después. Y que es imposible ser verdaderamente feliz o realizarse plenamente en la vida mientras haya otro que esté sufriendo. El legado del presidente Hugo Chávez es un legado de humanidad, de humildad, de solidaridad y sobre todo de condolerse por el dolor de los demás. Mejor ser humano que ese difícilmente puede uno volver a encontrar en los últimos tiempos de esta vida. Y yo le diría, comandante, gracias. Gracias por haber interpretado el sentir de este pueblo que estaba desasistido de quien lo entendiera. Gracias por haber interpretado este sentir y gracias por habernos dado conciencia y patria. Yo creo que eso es lo más importante que nos dio. That rebellious army officer who rose up against the established order and who ruled for 13 years with a mandate of the ballot box changed Venezuela and Latin America forever. During his political life, the comandante met with the poor, surrounded himself with children, gave millions of handshakes, countless hugs, sang songs, danced. He humanized the government with a closeness to the people who loved him, the same people portrayed in the hymn of Venezuela, full of glory and courage, a people who will always remember their revolutionary leader. ¡Hasta la victoria siempre!